todos los años tenemos gran cantidad de incendios forestales en nuestra jurisdicción y también en jurisdicciones vecinas como últimamente Navón, San Fernando, Santa Isabel. Y estadísticamente, pues nosotros todas las adquisiciones que hacemos como cuerpo de bomberos están basadas en el tema de estas, ¿no? Estadísticas y pues tratamos de equiparnos en base a este numérico que nosotros tenemos. Es así pues que nosotros hemos hecho una adquisición de equipo forestal. Hemos adquirido 10 equipos forestales íntegros, tanto la chaqueta, pantalón, cascos, gafas, sí, equipo para protección de vía aérea. Y adicional tenemos también equipos como bombas para trabajar, como la conocemos, las tipo mosquito. Tenemos una bomba de membrana también que es de alta presión para trabajar en un equipo, en un vehículo liviano. Linternas, hemos adquirido antorchas de goteo para también trabajar en el tema de control de incendios forestales. Herramientas manuales como batefuegos. Se ha invertido 41.427.65 centavos. Esto es un valor ya lógicamente sin el IVA que nosotros hacemos cuenta. Este recurso, ¿de dónde proviene? Los cuerpos de bomberos a nivel nacional no perciben un presupuesto directamente del Estado del presupuesto general del Estado como tal, sino son más bien impuestos locales. Tenemos un aporte importante de lo que es la planilla de energía eléctrica, que más o menos es del 50-60% del total de nuestro presupuesto. Tenemos también el tema importantísimo de los predios que paga la gente pues, anualmente, que es cobrado por el GAD municipal de Girón y que tienen que ser transferidos a nuestras cuentas, como manda la ley, de forma mensual o de forma trimestral, como se mencionaba. Y tenemos también otras fuentes de ingreso, como es la autogestión, como es permisos de funcionamiento. Y también tenemos parte de la de cuando nos adscribimos al GAD municipal, también este tiene que ser con un recurso. Entonces también ahí el GAD municipal nos genera el 2% de lo que ellos perciben del presupuesto general del Estado para el cuerpo. Pero también es un rubro importante en el tema. Esta es una nueva adquisición y lógicamente se les va a ir reemplazando a cada uno de los miembros de la Casaca Roja, porque los equipos que hemos venido trabajando ha sido ya de algunos años. Entonces, por el mismo hecho de que se expone cada vez al humo, a rasgaduras, entonces ya no brinda la protección necesaria como la que debe ser. Entonces, por eso es que se les va a reemplazar por un equipo totalmente nuevo a cada uno de los bomberos.